días, mi nombre es Fabián y soy el contratista de siembra. Soy el encargado de que toda esta plantación de plátano esté quedando establecida, encargado de pagarle a la gente, de solucionar las situaciones de la gente, encargado del mantenimiento de la plantación, como la fertilización, el plateo, aplicar el fertilizante edáfico y el foliar. Básicamente es eso, la meta es terminar una buena labor y que sigamos trabajando todos como equipo. Buenos días, mi nombre es Pablo César Sánchez, soy el director operativo de este proyecto. Soy el encargado prácticamente de cumplir con los programas y los protocolos que están hechos para la siembra de plátano, melín y cacao. Soy el encargado de controlar y supervisar lo que son los contratistas de siembra, mantenimiento y carretera y de algunas otras labores que se den en la parte del campo. Tengo cinco secciones, por cada sesión tengo un supervisor a cargo que es el encargado de prácticamente de manejar cada 80, desde 80 a 100 hectáreas. La labor mía es de supervisión y control, de que las cosas se hagan bien y lograr buscar la producción que esperamos. Buenos días, mi nombre es Pedro Luis Chica López. Soy el encargado de la sesión 2, de supervisar cómo van las labores de siembra, cómo van las labores de melina, de siembra de cacao y los canales de las aguas y supervisar todo lo que se dice en labores del campo. Y para que todo salga bien, depende de mi supervisión, el rendimiento de estas plantas y que estas plantas salgan adelante. Buenos días, mi nombre es Farid López Arias, yo soy el encargado acá, el supervisor general de las vías, de las tumbas y el repique y las fumigaciones. Voy a contar una historia de esta finca. Estas fincas todas por aquí tienen tradición de ser todas ganaderas. Es un proyecto nuevo que vino acá a la región, plátano, cacao y melina. En este momento estamos metidos en el cuento del plátano, cacao y melina. Esas tierras, como ustedes pueden ver, observar, esas tierras se dejaron de trabajar hace aproximadamente 9 a 10 meses, porque el proyecto venía para acá, para la zona. Así era la finca, lo que ustedes pueden ver, rastrojo. Eso primero viene la adecuación del terreno, que es el chapeo, la tumba de todo este monte. Después viene el repique, que es la tumba de todos los árboles y la repicada. Después viene una labor que se llama fumigación. Aquí vamos a hacer fumigación con hoja ancha para culminar estas malezas que vemos acá. Bueno, como les venía contando, esta es la otra cara de la finca también. Aquí podemos mirar pasturas, esta es pisanta. Aquí también estaba la otra parte de la finca, 50%, 55% estaba así, en esas características, y el otro 50% como la vimos anteriormente. Aquí podemos mirar en la góndola del tractor, está el tractorista, que maneja, que opera el tractor. Mucho gusto, mi nombre es Alberto Ávila. Bueno, Alberto Ávila es el que maneja el tractor. Esta es la fruta, esta es la semilla que llevamos a campo. Y aquí una semilla, esta semilla tiene aproximadamente 2 kilos. Una semilla desinfectada, ya tratada, sin un hongo, sin una enfermedad. Esta es la que va para campo. Aquí llevamos más o menos aproximadamente 300 semillas para campo. Ya está lista para meter las vueltas. En esta panorámica podemos dimensionar el tamaño del proyecto. La finca tiene una extensión de 460 hectáreas, de las cuales pensamos establecer por lo menos 380. El resto son áreas que
por X o Y motivo no se pueden establecer, reservas naturales, retiros de quebradas, carreteras, construcciones, entre otras. Como ustedes están viendo, estamos en un punto, el punto casi más alto de la finca. Aquí en esta planada que están viendo, vamos a hacer una terraza para que ustedes, los que están allá en la oficina de Medellín, vengan y disfruten de este hermoso paisaje. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Joana Luna Favorda. Empecé a laborar acá desde abril, desde el 10 de abril. Me corresponde trabajar la parte de información, parte de contable, el manejo de compras, facturación. También me corresponde llevar los registros que se de las labores que se realizan en campo. Ese trabajo lo hago en conjunto con todos los supervisores que se manejan acá, que son 5, cada supervisor por sección, son 5 secciones. Con ellos manejamos todo lo que es la parte de información. ¿Qué más les puedo contar? Se maneja la parte, en cuanto a maquinarias, todos los registros que se llevan con maquinarias, todos los gastos que van llevando cada maquinaria, de compras de repuestos. En modo general, se maneja la parte contable, información de campo. Me llamo Nelson. Mi labor acá es, en la mañana, controlar toda clase de insumos. Por la mañana, le entrego los insumos a los supervisores, a los contratistas. Bueno, ahorita los supervisores ya no tengo nada que ver con los contratistas. Y llevar la planilla de todos los insumos que hay. Llenarlo pues, para hacer a Joana. Por la tarde, lo mismo, recibir todos los insumos, las devoluciones. Y mirar qué cantidad se gastaron. Y ahí sí, con el pedazo. La planilla pues correspondiente. Este es un sistema agroforestal ya establecido de 2 años. Es una finca vecina. Este es el doble surco de Melina y por debajo está el cacao. Ya como hay mucha sombra, el cacao pues está en su estado de mayor comodidad, pero como pueden ver, el plátano tiende a desaparecer. Nosotros tenemos proyectado sembrar plátano y melina en el primer año, cacao en el segundo cuando tenga algo de sombra, y eventualmente el plátano proyectamos que desaparezca para el tercer año. Aquí ya se puede ver cómo el plátano prácticamente desapareció dentro del sistema, y queda el cacao junto con la melina. Este es un buen ejemplo de una melina. Tiene aproximadamente 2 años y medio y puede tener un diámetro cercano a los 30 centímetros. Aquí vemos cacao aproximadamente 2 años de sembrado. Mucho gusto, mi nombre es Wilmón Pérez. Soy ingeniero agrícola. He estado al frente del proyecto desde la etapa de diseños, topografía, diseño de vías y construcción de las mismas. Ya llevo en este proyecto 4 meses y llevamos en ejecución por ahí un 40% del proyecto. Mi nombre es Andrés Felipe Cardoso, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Caldas, Manizales. Mi trabajo acá en el proyecto es como director administrativo y técnico. Mis funciones básicamente son hacer seguir los lineamientos de la gerencia técnica y evaluar los cultivos en busca de mejoras.